Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me alegra muchísimo ver a tanta gente en la sede, aquí animado y con mucho espíritu de colaboración. Bueno, esta noche vamos a hacer un homenaje, un foro, como todos los años venimos haciendo desde hace 4 años en San Pedro. Y este año el foro va a versar sobre las mujeres y la inmigración. Hemos tenido que elegir algunas, porque no se pueden estar todas, mujeres latinas y mujeres africanas, y árabes, musulmanas. Lo que pasa es que dos de ellas no han llegado todavía, no sé si han tenido algún inconveniente, una chica de Ghana y una chica de Etiopía. Pero bueno, esperemos que a lo largo del acto estén por aquí. Y bueno, y reivindicar un poco la tarea de la mujer y la adaptación de la mujer inmigrante, que además de ser mujer, tiene también el hecho de ser, el agravante de ser inmigrante, ¿no? Yo misma he sido mujer inmigrante, he tenido la fortuna de que me he podido adaptar bien, estoy rodeada de una gente de hermosa y con muchos compañeros. Y bueno, ahora voy a cederle la palabra al secretario general de la agrupación, Ricardo López, y luego continuamos. Es cierto que el hecho de ser mujer ha ido cambiando sociológicamente de forma considerable a lo largo de los últimos años. Pero yo siempre quiero poner de manifiesto, cada vez que hablo de las mujeres, de dónde partíamos nosotros en este país. En los años 70, cuando una mujer quería comprar un televisor, o quería comprar una lavadora o un coche, tenía que pedir permiso al hombre. Y eso sigue estando, por desgracia, en mucha parte del ADN de la sociedad de este país. En ese sentido, da la sensación de que aquí prácticamente se ha evolucionado de una manera sustancialmente importante en cuanto a los derechos de la mujer, pero la realidad es otra muy distinta. El salario de la mujer es una cuarta parte inferior al salario del hombre. La mujer es la que cuida precisamente a aquellas personas que están en su familia con problemas de salud o problemas de movilidad. Y además, la mujer suele ser alguien que, a pesar de trabajar mucho más que el hombre y trabajar en ambientes mucho más cercanos, que son probablemente los que más se preocupan por el resto de la familia, acaban sin poder tener prestaciones sociales. No tienen jubilación a pesar de que han estado trabajando cuidando al resto de los familiares. Decir también que la mujer es probablemente, y esto dicho desde un hombre, puede parecer que estoy tomando el pelo a las mujeres, pero estoy convencido que las mujeres son más inteligentes y se esfuerzan más que los hombres. Y estoy convencido desde que estaba yo en la facultad, que veía cómo el rendimiento de las mujeres es mucho más óptimo que el rendimiento del hombre, y además tienen una mayor capacidad, y eso lo demuestran los resultados que hay en las distintas universidades, en todos los ámbitos. Y en ese sentido, es curioso cómo aún así esta sociedad sigue premiando, en cierto modo, al hombre frente a la mujer. Y eso entiendo que no debe ser así. Alguien que va buscando una sociedad justa, equitativa e igualitaria entiende que todo el mundo debe de responder en función de su capacidad y no en función de su sexo. Y si a todo esto le unimos la parte de la inmigración, donde las culturas son completamente distintas unas de las otras, vemos que el problema se agrava, si cae mucho más. Y por eso, yo primero quiero agradeceros a todas las mujeres que estáis aquí, y especialmente a las mujeres inmigrantes, por el esfuerzo que habéis tenido que soportar a lo largo del tiempo y los cambios culturales que ha habido de unas sociedades a otras. Y entiendo que vosotras sois un ejemplo de qué es lo que, de dónde venimos y qué es lo que tenemos que hacer para que vosotras no sufráis el acoso machista o esas desigualdades sociales que se producen en la sociedad día de hoy. Pero esto no es nuevo, no es exclusivo de este país, es probablemente a nivel europeo incluso, si nos vamos a los países que se supone que hay menos machismo, sigue habiendo situaciones duras y difíciles para las mujeres. Y por eso no es más que el Partido Socialista reivindicando uno de los derechos y de los principios fundamentales de las ideas que tiene el Partido Socialista. Esos valores son las que van a hacer que se produzca un cambio sustancial en este país. Y estoy convencido de que en los próximos 4 años vamos a gobernar nosotros y vamos a hacer ese cambio que va a propiciar precisamente que la sociedad vaya transformándose
de forma que la mujer, y especialmente la inmigrante, tenga las mejores posibilidades de cara a una igualdad real entre hombres y mujeres. No me quiero extender más porque me podría poner a hablar horas y horas, porque me indigna la situación. Pero doy paso a mi compañero Pepe, alcalde de Marbella, que además yo se decía Blanca. Digo, es curioso, pero es la primera vez, y perdonadme este inciso, que el alcalde de Marbella lo tenemos aquí representado. Amigo secretario general de la agrupación de San Pedro Alcántara, la agrupación hermana de Marbella que conformamos los socialistas de Marbella San Pedro Alcántara. Bienvenidos a todos, bueno, bienvenidos a los compañeros que vienen de fuera a apoyar hoy en un día importante a los marbelleros santereños. Esta agrupación, la agrupación en la que celebramos el Día de la Mujer. Un día que no solamente es reconocimiento, como vamos a hacer hoy, específicamente a las mujeres inmigrantes que aportan y que suman a las culturas que tenemos hoy en día en una sociedad multicultural, quizá la que más nacionalidades tiene de todo este país, es Marbella y San Pedro del Cántara, sino también un día con un carácter pedagógico importante, porque expresamos lo que importa, lo que significa, lo que han representado la mujer de los años atrás y hasta el futuro. Mucha gente tiene que conocerlo, principalmente lo que tienen menor edad. Un día reivindicativo, el Día de la Mujer, que fue ayer, y que a veces es importante que lo celebremos fuera del día, que así especifica en el calendario, para ver la importancia que puede tener, que es un día reivindicativo, en el que decimos todavía lo que se tiene que conquistar. Pero ya no solo en el ámbito de la mujer, ni mucho menos, sino en el ámbito de la igualdad de oportunidades. El ámbito de la igualdad de oportunidades quiere decir de que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de acceso, independientemente del sexo, de la opción sexual, que a veces es diferente, de la cultura, de la nacionalidad. Eso es importante. Todo el mundo debe de tener las mismas oportunidades independientemente de donde provengamos. Y por eso nosotros trabajamos. Y he trabajado en el Partido Socialista. Mirad, hoy estamos en un momento, yo veo a Miguel Ángel que está allí sentado al lado de Pedro Sánchez. Para eso es el general. O sea, cuando vaya en la tele ese tío muy alto, el bajito. El bajito porque lo empujan para abajo. No tiene motivo de que lo empujen para abajo, el bajito que está al lado. Ese es Miguel. Bueno, pues no olvidemos nunca que ahora, en el momento de debatir cuál debe ser el próximo gobierno, el único grupo político que pone sobre la mesa el derecho de las oportunidades de las mujeres es el Partido Socialista. La derecha no lo ha puesto nunca. Pero esos que presumen del nuevo progresismo no hablan de las oportunidades, del deber de las oportunidades de las mujeres y de las opciones. Ellos hablan de los sillones. Pero lo único que han dicho es que las mujeres deben de tener las mismas oportunidades por ley. Porque no debe ser una cosa del que tenga más capacidad, como dice la derecha, sino del que la sociedad debe de significar, del que esté ahí, que es el Partido Socialista. Pero de los que estén donde lo vemos y de las que estén donde importa, en los consejos de administración, eso es una propuesta del Partido Socialista, solo y exclusivamente del Partido Socialista. Y tiene todavía mucha más importancia cuando vienen de hombres, que saben que el derecho a acceder a las mismas oportunidades de las mujeres es algo que no solamente engrandece a las mujeres, sino que engrandece a los hombres. Y eso de igualdad de oportunidades. Y se lo tenemos que agradecer. Yo por eso pido un reconocimiento importante para Miguel Ángel y para el grupo socialista en el Congreso de Diputados, de que lo luche y lo paree o cualquier acuerdo para el próximo gobierno de España. Miguel Ángel, y eso lo tenemos que agradecer desde aquí. Nosotros lo hemos hecho. Es fácil decirlo desde los programas electorales. Todo lo dice de los programas electorales. Pero cuando gobernamos hay que hacerlo, ¿verdad? Lo sabe Ricardo, lo sabe Ana, lo sabe Blanca, lo sabe Ana. Lo saben todos los compañeros que tenemos aquí presentes que luchan el día a día de la agrupación socialista, que nosotros lo hemos hecho cuando gobernamos. El Partido Socialista es el único que por ley estableció que los hombres y las mujeres tenían que tener el mismo número de representantes
no se accediera a un gobierno y a una representación de la ciudadanía. Tenemos en el Partido Socialista 8 representantes, la mitad hombres y la mitad mujeres, en el Ayuntamiento de Marbella. Y desde hace 30 años han cambiado mucho las cosas. Hace 30 años, en aquel panorama de blanco y negro, solamente había hombres, porque veníamos de una sociedad machista, de una cultura de hombres, donde a las mujeres les costaba acceder. Aunque quisieran, costaba por otros ámbitos, el privado les podía acceder a la política. Hoy en día no solamente se accede, sino que se obliga por ley, porque esa es la verdadera importancia de equilibrar los derechos de todos. Obligarlo por ley, por una ley del Partido Socialista, no lo olvidemos nunca. Y nosotros dijimos que las mujeres iban a tener tanta importancia que los hombres en el gobierno cuando estábamos en la oposición, cuando hicimos el programa electoral y cuando recorrimos todas estas calles para pregonarlo, porque no lo creíamos. Nos lo creíamos y sí. Y hoy en día el Ayuntamiento de Marbella tiene a una mujer llevando urbanismo, tiene a una mujer llevando obras, empleo, tiene a una mujer llevando la sanidad, otras delegaciones importantes, siendo nuestra representación en la Diputación de Málaga. Y tiene una mujer llevando una delegación, aquella que rompe barreras, la que da pasos importantes de futuro, que es una delegación exclusiva de igualdad y de diversidad, que son las oportunidades para algo más que la lucha de las mujeres de hace unos años, para algo más que la lucha de una de las mujeres y de aquellos que estaban desprotegidos en la defensa de sus derechos. Y por eso hay una delegación de igualdad y de diversidad, para luchar por la igualdad y por la diversidad. Y las mujeres están en esa posición en función del desarrollo de sus capacidades, y así lo entendemos del Partido Socialista. Pero hay que hacer un esfuerzo legislativo, porque la injusticia en las leyes. Y nosotros las corregimos en las leyes. No es que le demos a alguien más de lo que le pertenece en formato de ley, es que corregimos, corregimos los demanes de la historia en formato de ley. Y en Marbella no nos ha hecho falta, porque tenemos mujeres capacitadas, como en cualquier lugar de este país. Y queríamos que específicamente hubo una delegación y hubiera una delegación, no solamente para que celebramos hoy el Día de la Mujer, sino para que 365 días al año lucháramos por las oportunidades de todos los seres humanos y las personas en este municipio, sean mujeres u hombres, sean de la nacionalidad que sean, sean de la opción sexual que sean, porque sobre todo son personas. Y este partido lo que ha hecho es felices a las personas y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Delegada que aúna la igualdad como elemento transversal de las delegaciones más importantes que tienen que desarrollar nuestra provincia. Bueno, en primer lugar, deciros que para mí es un verdadero honor estar aquí hoy, entre, bueno, la agrupación que es estupenda, con los que, bueno, con los dos ponentes o las dos personas que me preceden, que para mí es una tremenda responsabilidad estar hoy aquí, rodeado de mujeres que han tenido su vida muy complicada, porque estoy segura que llegar aquí no ha sido nada fácil. Nada fácil porque las que somos mujeres y hemos estado en el mercado laboral, sabemos lo que es el estar en trabajar. Por supuesto, las que no trabajan todavía tienen. Desde el año 1977, las Naciones Unidas ya dijo o identificó el día 8 como el Día de la Mujer. Desde entonces han pasado mucho tiempo que hemos visto grandes avances, pero en los 4 últimos años hemos visto también un tremendo retroceso, no solamente desde el punto desde las políticas sociales, sino también desde el punto de vista de la educación. Hemos visto grandes dificultades. La falta de recursos que, por supuesto, hemos tenido, han tenido las familias y las mujeres, esa falta de recursos ha supuesto
que los trabajos de las mujeres pues hayan sido mucho peores. El mercado laboral de la mujer se ha venido definido en el trabajo del cuidado de los mayores, en el cuidado de los niños o en el cuidado de las personas enfermas. Casualmente, este tipo de trabajos son también los trabajos que están sometidos a más ilegalidad, es decir, la mayoría de la gente no está dada de alta y está trabajando, están echando muchas horas y pensando pues, que en cualquier momento pues, también las puedan echar. Pero además, se da la circunstancia de que este tipo de trabajos pues, está orientado, la mayoría de las personas que lo ocupan son mujeres extranjeras. Mujeres extranjeras que están sufriendo tres discriminaciones. Una por ser mujer, otra por ser extranjera y otra por trabajar. Es un cóctel tremendo para las mujeres. Es un tremendo problema. Ha habido grandes avances, como han dicho los que me han antecedido en la palabra. Ha habido muchos grandes avances y además yo que me considero muy joven, pero tengo la suficiente edad como para haber vivido en mis carnes los cambios, os puedo decir que yo empecé en un colegio, yo soy de Castilla y León, soy de Soria, donde ha estado prácticamente siempre gobernando el Partido Popular y donde los avances han sido pues, para la mujer pues, relativamente muy malos. Yo llevo viviendo en Málaga más tiempo, en Andalucía más tiempo que en Soria. Elijo vivir aquí, es una opción, porque cuando me dicen, pues que no eres andaluza, bueno, yo llevo mis dos tierras, las llevo en el corazón, me siento muy soriana y además me siento muy malagueña. Pero el tema es que yo cuando empecé en el colegio, tuve la oportunidad de ser una educación, una masculina y otra femenina. Cuando terminé mi carrera de enfermería, mi padre, yo pertenezco a una familia socialista de tercera generación, pues mi padre que era muy chapalante, pues resulta que yo terminé enfermera y me solicitaron para ir a trabajar a la clínica Quirón. Pidieron enfermeras de Soria para ir a la clínica Quirón de Zaragoza. Yo me presenté allí. Pasé las pruebas, yo tenía muy buen expediente, me hicieron una entrevista y daba el perfil, era una niña mona, educada, y entonces me dijeron de contratarme. Y a la hora de firmar el contrato tenía que firmar que no iba a quedarme embarazada en 4 años y además no me iba a casar en 4 años. Eso me ha pasado a mí y no hace tanto tiempo. Quiero decir, eso me estoy segura que a cualquier hombre no se lo hubieran pedido. Las mujeres emigrantes o las mujeres extranjeras que están aquí en nuestro país, pues no solamente tienen ese tipo de cosas, sino muchísima más. Este año, el Día de la Mujer ha venido definida por supuesto, la mujer emigrante y por la mujer refugiada. Las mujeres refugiadas también están pasando un muy mal momento en este momento, porque una persona cuando sale de su país es una situación muy complicada y están saliendo muchas mujeres y muchos niños de su país, muchas de ellas que están sometidas a violencia de género, a violencia entre las familias. En muchos países todavía se someten, matan a mujeres por honor, se les someten a muchas mutilaciones, todas esas cosas suceden todavía en el mundo. Y está claro que tenemos que trabajar para que eso pues, deje de existir. Sí que es verdad que en Andalucía hay un gran cambio respecto al resto de comunidades autónomas y también, por supuesto, al resto del mundo. Nosotras podemos decir que somos iguales en ley, pero luego todas sabemos que a la hora de la realidad la igualdad no existe de esa manera. Por supuesto, como ya ha dicho también el alcalde, creo que la fecha no es lo mío, porque yo soy de ciencias, pero creo que fue en el año 2000, no recuerdo exactamente, 2000, vosotros me acordaréis, que fue en el 2007, el gobierno socialista aprobó la ley de igualdad efectiva, que es lo que antes Richie estaba refiriendo. Y en esa se decía que los procesos de la administración de empresas, de los cargos directivos,
pues iba a intentar potenciar la figura de la mujer. Pero eso, la crisis ha podido con ello. Y hoy podemos echar un vistazo y ver que efectivamente las mujeres, pues en todos los órganos directivos, somos muy pocas mujeres. Yo tengo que agradecer al Partido Socialista que soy mujer y he tenido la oportunidad y de poder representar una delegación, yo creo que probablemente sea la delegación más importante de Málaga, porque tiene los dos pilares más importantes y son las que se dedican al tema del bienestar y el tema de la salud, que creo que es lo más importante para una persona, el tema de la salud y el tema del bienestar. Y han confiado en mí, han confiado en una mujer para poder estar en este momento, lideraros y estar aquí delante de vosotros. Y la verdad es que todo eso ha sucedido gracias a vivir en una comunidad autónoma que cree en la mujer, a un partido socialista que cree en que las mujeres y los hombres somos iguales, y además no solamente lo cree, sino que pone, que hace que eso se lleve a cabo, y de que efectivamente todas las que somos las mujeres socialistas, que somos socialistas de verdad, sabemos que se trabaja en ello, y que efectivamente las grandes leyes que han estado en nuestro país a lo largo del tiempo, pues han ido dirigidas en ese sentido. Pero es verdad que en estos cuatro últimos años pues hemos sufrido un gran retroceso, no solamente ahí, en educación, y la educación va implícita en el tema de la igualdad. Nuestra presidenta, Susana Díaz, que es otra gran mujer, pues en uno de sus argumentos decía que la igualdad, el tema de la educación no solamente es educar y que vayan a los niños al colegio y le den una clase. Educar quiere decir tienes que aprender a ser libre, pero libre, tu libertad está cuando dejas que la otra persona también sea libre. Entonces todas estas cosas, no solamente el que vayan al colegio, los niños aprendan, sino que tienen que ser educados en educación y tienen que saber que los niños y las niñas son iguales. Y por eso se están iniciando pues muchas cosas. Volviendo otra vez al tema de la mujer, de las mujeres que vienen a nuestro país, ya he dicho con anterioridad que trabajan en los trabajos pues que son dedicados al hogar, en dedicado a los mayores, en dedicados a los niños. También es cierto, yo por mi trabajo anterior, que ya os he comentado que soy enfermera, antes trabajaba como enfermera de enlace, no sé si sabéis lo que es, pero cada vez que una persona tenía que, por ejemplo, un niño que estuviera enfermo y tuvieran que cuidar al niño, y entonces un niño, imaginaros un niño que está muy malito y la madre lo tiene que cuidar, pues la persona que dejaba su trabajo, y eso os puedo asegurar que prácticamente en 10 años que estuve yo en ese servicio, todos los que dejaron el trabajo fueron mujeres. Y os estoy hablando de mujeres que en algunos momentos fueron médicos, fueron abogados o abogadas, porque también el tema del lenguaje yo todavía no lo manejo muy bien, pero el tema del lenguaje tiene su aquel, ¿no? Y fueron mujeres de profesiones importantes que al final dejaron su trabajo. Es decir, que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Quiero decir, y estamos en el local adecuado, en el sitio adecuado y con el partido adecuado para seguir adelante y trabajar en esto. Y me vais a permitir que os diga qué es lo que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía para intentar que esto se mejore, y es la aplicación de la nueva ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. El anteproyecto se encuentra en trámite parlamentario, y en esta ley, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues lo que nos va a permitir es reforzar el papel de la coeducación como herramienta transformadora transversal, que precisamente el día 7 la consejera de Educación presentó a la comunidad educativa el segundo plan de igualdad de género en educación, que se trata de un conjunto de acciones que inciden en la prevención y refuerzan las medidas para erradicar la violencia de género y las actitudes sexistas en las aulas. Además, va a fomentar la de la contratación pública, se va a asumir nuevas competencias en materia sancionadora cuando no se cumpla la igualdad,
se van a impulsar políticas de ayudas a la creación y producción artística y cultural de autoría femenina. Se va a luchar contra la discriminación salarial a través de planes de la inspección de trabajo. Y se va a hacer un plan andaluz para la eliminación de la discriminación salarial. Y por último, no me quiero hacer pesada porque creo que lo importante de esto va a ser luego a lo mejor el diálogo, pues deciros que el 8 de marzo, como ya ha dicho nuestro alcalde, el 8 de marzo es el Día de las Mujeres, pero solamente es una fecha para recordar. Lo importante son el resto de los días. Muchas gracias. No sé si no han puesto la altura, pero de verdad cada vez que viene me cuida, me pone miedo la altura. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Para mí, hoy es un día doblemente importante. Doblemente importante porque veía la foto esa que tenéis ahí colocada. Y yo recuerdo cuando estuvimos aquí hace 7 años. Estábamos, algunos de los que estábamos aquí, estaba Richie, estaba ella, estaba Pepe Bernardo. Inauguramos esta sede como Aratino. Y yo quiero hoy aquí agradeceros a todos y cada uno de vosotros y de vosotras que si hoy Marbella y San Pedro tiene un alcalde socialista, tiene a mi compañero y amigo Pepe Bernal, ha sido gracias al trabajo de vosotros y de vosotras y de mucha más gente. Hoy tenemos un alcalde socialista en Marbella. Cuando vinimos aquí todos teníamos la ilusión de que era posible. Hoy lo hemos conseguido. Y Marbella está cambiando a paso agigantado. Y eso es posible gracias a que hay un gran equipo de gobierno y gracias a que hay un alcalde socialista que hace política socialista cuya principal prioridad es la creación de empleo y también algo tan importante como son las políticas sociales. Gracias, Pepe, por ese magnífico trabajo que está llevando a cabo. Y en segundo lugar, es importante el día de hoy porque hablamos de la mujer. Ayer celebramos el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y yo decía que la mujer no tiene la celebración de un día. Son los 365 días al año cuando tenemos que celebrarlo. Y en años como este, los 366. Decía mi compañero y amigo Richie que él entiende que las mujeres son más inteligentes que el hombre. No es que lo entienda, es que es verdad. Hay un 51% de universitarias y un 49% de universitarios. Por tanto, si hay más universitarias que universitarios, es que la mujer tienen más capacidad, porque además su vida es mucho más difícil en muchos aspectos que la de los hombres, todavía en esta sociedad. Y yo cuando hablamos del tema de mujer, voy a empezar hablando del tema de mujer, hay algunos datos especialmente preocupantes, sobre todo la brecha salarial, la diferencia entre lo que cobra una mujer y un hombre por hacer el mismo trabajo. Una mujer tiene que trabajar 79 días más que un hombre para cobrar lo mismo. Y el salario de una mujer al año es 6.000 euros menos que el de un hombre. Esa es la realidad. Y esa brecha social, esa brecha salarial, se ha abierto de forma muy importante en los últimos 4 años con un gobierno de Rajoy. Porque aquí yo vengo a querer hacer política y por tanto me vaya a permitir algunas cosas ciegas. Rajoy ha sido el responsable de castigar al sector de las mujeres. Uno de los sectores más duramente golpeados en los últimos 4 años han sido los jóvenes, han sido nuestros mayores, pero también han sido las mujeres. Hemos visto el tema de la brecha salarial, que ha sido el resultado de la reforma laboral que hizo. Y no solamente se ha abierto la brecha salarial, sino que también se habla de trabajo precario para las mujeres. Mirad, leía un dato en la provincia de Málaga, de que el trabajo a tiempo parcial, el 35% es de mujeres, el triple que el de los hombres, no que sea un poquito mayor, es el triple. Y la reforma laboral se cargó algo tan importante como la conciliación entre vida familiar y laboral. Si se carga en la conciliación, la mujer no puede trabajar. Pero no solamente se cargó con la reforma laboral, adoptó otras medidas. Por ejemplo, se cargó el plan Educa. El plan Educa, mi madre no sabe lo que es, yo se lo explico. Mamá, mira, el plan Educa es que a los niños de 0 a 3 años se han cargado el dinero para guardería. Y si no hay guardería, las mujeres no pueden ir a trabajar o tienen serias dificultades. Pero es que además se han cargado y han recortado en políticas sociales y también en el tema de la ley de dependencia. ¿Quiénes cuidan a las personas en situación de dependencia? Las mujeres, en un 92%. Si se recorta la ley de dependencia, si ya no hay ayuda a domicilio, por tanto, esas mujeres que se habían incorporado al mercado laboral tienen que volver a cuidar de las personas en situación de dependencia.
Y claro, hay gente que dice, bueno, Miguel Ángel, eso lo dices tú porque eres socialista. Y yo digo, no, eso dicen las estadísticas internacionales. Mirad, en 4 años de gobierno de Rajoy, España ha retrocedido 18 puestos a nivel mundial en políticas de igualdad. Con los socialistas estaba en el lugar 11 a nivel mundial. Hoy ocupamos el lugar 29. Y hay un dato todavía peor. En la igualdad económica de las mujeres, España está a la cola, en el lugar 84. Somos los últimos de los países desarrollados. Eso es lo que le debemos al señor Rajoy y al Partido Popular y a sus políticas. Y también hay otro dato importante. Mirad, con Rajoy las políticas de igualdad se han recortado en nuestro país un 30%. Dicen que todos somos iguales, eso es mentira. Ellos han recortado un 30% las políticas de igualdad y un 40% han recortado las políticas destinadas a combatir la violencia de género. Hoy se hay muchas menos mujeres con protección. El número de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se dedicaban a luchar y a combatir la violencia de género lo han recortado en 7.000 agentes a nivel nacional. Hay 7.000 policías y guardias civiles menos que hace 4 años para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Y a pesar de que los delitos de violencia de género han aumentado, el número de hombres reclusos por esto, de maltratadores reclusos, se ha reducido. Y esto no cuadra. Si hay más delitos y menos reclusos, algo se está haciendo mal. Y es indignante que en los últimos 13 años 800 mujeres hayan sido asesinadas en nuestro país como consecuencia de la violencia machista, del terrorismo machista, le podemos poner el nombre que queramos. Y en lo que llevamos de año, ya van 11 más. Esa es la situación. Y por tanto hay que buscar solución a esos problemas. Y hoy que estamos hablando de mujeres que han venido a nuestro país, yo esta tarde buscaba algunos datos en los medios, buscaba en internet para ver un poquito algunos datos. Mirad, en Andalucía hay 420.000 mujeres extranjeras. 420.000 total de población. En torno al 46% son mujeres. Eso representa un 5% de la población andaluza. Lo digo para que sepamos de lo que estamos hablando. Andalucía es la cuarta comunidad con mayor número de mujeres que han venido a nuestro país y que también sufren una doble marginación. Lo decía muy bien nuestra delegada. No solamente el hecho de ser mujer, sino ser mujer y ser emigrante, que ha venido a nuestro país, inmigrante. Mirad, decía que la diferencia entre el salario de un hombre y el de una mujer en nuestro país era de 6.000 euros, ¿verdad? El de una mujer emigrante y un hombre de nuestro país es de 12.000 euros. Cobran muchísimo menos. Y en unas situaciones verdaderamente complicadas. Leía también el dato de que el 38% de mujeres extranjeras en nuestro país están en paro. Pero el 14% trabajan y no tienen ningún tipo de contrato. Y hay un elemento que yo leía, y eso le gusta mucho también cuando lo cuento a las mujeres, el tema de la conciliación y la corresponsabilidad. Ya decimos, no, los hombres compartimos las tareas domésticas. Mentira, no es verdad. Yo sé que los hombres me miran con mala cara, no es verdad. Mirad, una mujer, os voy a contar un dato de un reciente informe. Una mujer destina a tareas domésticas entre 4 y 5 horas al día. Entre 4 y 5 horas. Los hombres no llegamos a una. Los datos de los nórdicos hablan del 40%. Los nórdicos comparten el 40%. Pero luego hay otro dato importante que es la atención a los niños entre 0 y 3 años. Las madres cuidan de los niños entre 0 y 30 años en un 82%. 82%. Las abuelas un 7,5%. Y los hombres un 4%. No estamos mal. No digo no estamos mal porque queda un amplio camino por recorrer este tema. Bueno, pues en el caso de las mujeres inmigrantes desarrollan un trabajo 7 veces superior al hombre que viene a nuestro país. En España esa proporción sigue siendo elevada y en el caso de las mujeres que han venido es todavía mayor. Por tanto, hay una discriminación brutal y se necesitan políticas para tratar de paliar y mejorar la situación. Y yo quiero hablar de políticas de igualdad, porque el Partido de las Mujeres, el partido que siempre ha defendido la igualdad en España, ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Siempre. La derecha nunca ha creído en la igualdad. Nunca ha creído.
Y de hecho, las políticas que ha hecho en los últimos 4 años han tenido un objetivo claro, que las mujeres vuelvan a su casa, donde la derecha siempre piensa en realidad que la mujer nunca tuvo que haber salido. Y por eso ha hecho la reforma laboral que ha hecho, se ha encargado la conciliación de vida familiar y laboral y ha impedido la incorporación de la mujer al mercado laboral. Os voy a dar otro dato. Mirad, con un gobierno socialista, ese que decía que íbamos tan mal, las mujeres tenían en proporción al total una tasa de paro del 48%. El 52% eran hombres, el 48% mujeres. En este momento, el 55% de los parados de nuestro país son paradas. Hemos pasado del 48% de paro en 2011, que eran mujeres, al 55%, 7 puntos más. Por tanto, las políticas de Rajoy han perjudicado fundamentalmente a las mujeres. Pero me vaya a permitir que no me quede ahí, porque claro, lo del Partido Popular ya lo sabíamos. Pero ahora estamos en lo que algunos llaman el nuevo tiempo, la nueva política. Y hay algunos partidos que se dicen que son de izquierdas, que dicen que venían a cambiar este país y que su preocupación, permitidme que os lo diga, para nada ha sido así. Están preocupados de cargos, de sillones y de asientos. De asientos en el Congreso, ¿dónde se sentaba? De montar entre uno y cuatro, ¿vale? Cuatro grupos dentro del Congreso, con un objetivo, cobrar más. Ese es su objetivo. O sea, la nueva política es que puedan cobrar más, que se sienten en primera línea del Congreso, que tengan puestos en el gobierno. Pero, claro, yo pensaba, digo, verá, este grupo de Podemos van a pensar, si quieren transformar la sociedad, van a pedir educación, sanidad, pensiones, las cosas que permitan transformar este país. No, no, ¿qué va? Han pedido interior, muy social, todos conocemos que es muy social, el CNI, el control de la política interna, ¿verdad? Eso es lo que están pidiendo, y el control de la radio y televisión. Es decir, que no tengan únicamente, no vamos a decir otras televisiones que ya tienen, ¿no? Pero además, sumarle la primera y la segunda. Eso es lo que plantean. Porque yo los veo, y yo sé que muchos cuando he llegado me habéis preguntado, ¿cómo está eso? Y digo, pues mira, estos que decían que no iban a salvar a todos, su gran preocupación son los asientos, su gran preocupación es defender los nacionalismos y la independencia de algunos territorios en nuestro país, ya no solamente en Cataluña, sino que también defienden independencia, como por ejemplo en Galicia. Quieren reventar y quebrar este país. Quieren romper la cohesión de este país. Y eso hay que explicárselo a la gente. Y no son el partido de la igualdad. Yo vengo hoy aquí con un dato, que quiero también terminar mi intervención con ese dato. Llevamos desde el 20 de diciembre que se celebraron las elecciones y los partidos políticos estamos registrando iniciativas parlamentarias. Y hoy que estamos hablando de igualdad, yo cuento lo que han presentado todos los partidos en materia de igualdad. El Partido Socialista ha registrado 3 iniciativas referentes a políticas de igualdad. Hemos presentado una para combatir esa lacra social que se llama violencia de género y pedir un pacto social entre todas las instituciones y todos los partidos en esta materia. Una segunda para terminar con la brecha salarial, lo que yo contaba de los 79 días más que tiene que trabajar una mujer que un hombre. Y una tercera, de corresponsabilidad y de conciliación. Bueno, pues, en políticas de igualdad, todos los partidos políticos que hay en el Congreso, todo el arco parlamentario, han presentado 4. 3 son nuestras. Y la cuarta es de Ciudadanos. Una para incrementar los permisos de paternidad y de maternidad en el tema de conciliación. Punto. Y ahora la pregunta es, ¿esos que querían la igualdad y el mantenimiento del estado de bienestar y recuperar derechos perdidos, dónde están? Porque aquí no han registrado una sola iniciativa en el Congreso y ya llevamos algunas semanas, ¿eh? Ya llevamos algún tiempo. A Podemos no le preocupa la igualdad. A Podemos no le preocupan los problemas de las mujeres, ni tampoco le preocupan los problemas reales de este país. A mí me gustaría haber escuchado a Podemos con iniciativas concretas en políticas sociales y políticas en defensa de la mujer. Pues todavía no lo han hecho. Y no lo han hecho porque nunca creyeron en estas políticas. De la derecha yo me lo esperaba. La derecha nunca ha creído en la igualdad. Pero en Podemos yo pensaba que podían haberlo hecho. La realidad es que en nuestro país el único partido que sigue creyendo y defendiendo la igualdad,
que ha avanzado muchísimo en el camino de la igualdad, aunque queda todavía un camino muy largo por recorrer, se llama Partido Socialista Obrero Español. El único partido que cree en las mujeres. Y yo, ya que el alcalde hizo mención a la delegación, quiero otra vez agradecerle la confianza que ha tenido en mí. Y de verdad os digo de que me encanta mi delegación, me gusta y cada vez me gusta más. Y tengo un equipo, un hermoso equipo trabajando conmigo. Y bueno, y además he conocido un grupo de mujeres muy luchadoras, con mucho impulso, con muchas ganas, porque yo sola indudablemente no puedo. Y yo sé que me van a apoyar y que vamos entre todas a trabajar mucho. Bien, vamos a empezar a entregar una plaquita de recuerdo a vosotras, para que sepáis que pensamos mucho en las mujeres inmigrantes. Yo le voy a entregar a Claudia Seoane, que viene de Bolivia, que han traído las chicas sus banderas y Jadilla ha traído una vestimenta típica marroquí para un poco ilustrar, y bueno, la pena que la chica de Ghana y de Etiopía no han podido venir. Claudia lleva 13 años viviendo en la Costa del Sol. Ven, Claudia, ponte aquí conmigo. Lleva 13 años viviendo en la Costa del Sol, ha realizado diferentes trabajos de hostelería, servicio doméstico, está completamente adaptada y ha emigrado como muchas y muchos por temas económicos en su país. Y bueno, ahora yo la invito, si quiere, a que diga unas palabritas, y si no, ya luego haremos una especie de coloquio. Bueno, ¿tengo que decir algo? Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia, soy de Bolivia. He emigrado aquí a España en el año 2003. Y la verdad que me siento súper contenta, muy acogida, y muchas gracias a todos vosotros. Y eso, gracias. Me corresponde entregarle una placa a Marcela Kuhl, de Ecuador. Lleva 14 años aquí en España y vino de vacaciones y decidió quedarse casada con dos niñas nacidas aquí, completamente integrada, actualmente está trabajando. Yo aquí quiero hacer un paréntesis chiquitito, y te voy a quitar 30 segundos de tu protagonismo, pero es que yo soy fruto de una madre que vino aquí de vacaciones y se quedó aquí en Málaga, completamente integrada, y es mi madre, que es inglesa, y gracias a eso estoy aquí. Y bueno, como lo decía Rodrigo, soy de Ecuador. Me he integrado mucho aquí. Vine de vacaciones, pero mira, tengo dos niñas, la cual una está en el instituto, la otra en el cole. Y gracias a ella estoy aquí, porque si no fuese, no hubiese ido. Gracias. Ana María Casco es una marbellera de Nicaragua, santiagueña, totalmente, que lleva en España 10 años como enfermera de profesión y que no ha podido convalidar aún su título, lo cual no hace que sea menos enfermera que cualquier otra. No obstante, ha desarrollado trabajos de cuidado de personas mayores a domicilio, externa, y que además sabe ese principio de donde fuera tienes que hacer lo que quieras, y ella se integra perfectamente en nuestra sociedad, que por nuestra parte está totalmente abierta al desarrollo profesional tuyo. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros que presiden este acto, invitados especiales, público en general. Mi nombre es Ana María Casco Gaitán, de profesión enfermera, mujer
nicaragüense por gracia de Dios y orgullosamente descendiente del mestizaje hispanoamericano. Nicaragua, un país tercermundista, donde las mujeres llevamos en nuestras venas sangre de lucha, lucha por opinar y que se nos escuche, lucha por ser profesionales, por estar en contra de la violencia de género y por la igualdad de derechos. Muestra de nuestra lucha es inmigrar, dejando a nuestros hijos, nuestras familias, nuestra casa y el pedacito de tierra donde nacemos. Hoy, en este acto, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero agradecer de todo corazón a España entera por el apoyo y la confianza de poner en nuestras manos el cuidado de sus abuelos. En otros casos, el cuidado de sus niños y de sus casas también. Gracias por brindarnos un trabajo digno de acuerdo a las leyes laborales de este país. De igual forma y muy especial, quiero agradecer al Partido Socialista Obrero Español por tener la iniciativa de invitarnos y apoyarnos a las mujeres inmigrantes, esperando sea el Partido Socialista Obrero Español quien gobierne nuestra querida madre patria, España. ¡Viva las mujeres del mundo! ¡Viva el Partido Socialista Obrero Español! Digo que bueno, me la voy a llevar para la próxima campaña, voy a contar contigo porque te voy a dar y me han puesto el nombre más complicado de pronunciar, ¿eh? Estamos, alguien tiene que pagar la nueva tarea y pues mira, el secretario general me pareció el tarde. Si no lo digo bien, tú me corriges. No voy a levantar, ¿no? Canilla Muntasif. Eso. Vale. Es la presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes Al-Ándalus. Está completamente integrada, ha participado en el trabajo con la AMPAN, los colegios y los institutos, y actualmente dedica su tiempo a la integración de otras mujeres árabes, lo cual está haciendo un extraordinario trabajo. Y en su asociación dan clases para facilitar los idiomas. Me han apuntado aquí, dan clases de español, de árabe y de inglés para los niños y usuarios. Enhorabuena por el trabajo que hacen. Por darnos otra oportunidad y otro apoyo como de ayer y hoy también, y la verdad que sentimos muy integradas, pero la verdad sigamos luchando por el trabajo de la mujer, como habla nuestro delegado, que todavía no lo hemos conseguido. Y para nosotras las mujeres árabes que tenemos otro problema del trabajo, para conseguir trabajo con pañuelo, eso es imposible, la verdad que es muy complicado. Por eso vamos a seguir luchando para facilitar la cosa. Y muchísimas gracias. Hola, Begoña. Quisimos también traer una mujer española que emigró para que ella también cuente lo que ella vivió fuera, ¿no? En la época de la guerra y todo eso. Bueno, pues yo presento a Francisca Ruiz Mena, que ha sido una mujer, bueno, emigró a Bélgica, como ya ha dicho Ana. Pasó 50 años, que entiendo que han sido muy complicados, porque aprendió el idioma, se adaptó perfectamente con su marido, tuvo sus dos hijos, trabajó, tuvo la gran fortuna de trabajar en una fábrica de papel y en el servicio doméstico. Actualmente vive de nuevo en España, aunque visita frecuentemente a uno de sus hijos que aún vive allí. Pues bienvenida.
Verde y dialogar un poquito, ¿vale? Gracias.